Carlos Cuesta, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Lógicamente, estamos muy preocupados por la irresponsabilidad de nuestros dirigentes y sobre todo porque la actitud y la dejación de funciones de este gobierno se ha convertido en el mejor aliado para el coronavirus aquí en España. Nada, totalmente, totalmente. O sea, tú tienes dos opciones como gobierno. Una de ellas es gobernar y otra es montar un circo como el que nos han montado. Y el problema es que con un circo no se combaten ni epidemias, ni pandemias, ni crisis sanitarias, ni crisis económicas, ni nada. O sea, la retahíla de acontecimientos puramente cronológicos de lo que ha ocurrido es literalmente como para que este señor hubiese dimitido ya hace unos cuantos días. Ha visitado ese informe, efectivamente, que lo hace circular el Ministerio del Interior entre la policía y que está citado, está fechado el 4 de marzo. En ese informe directamente lo que se reconoce es que tienen preparado ya el protocolo para el salto de alerta. Es decir, nosotros estamos en modelo contención. En estos momentos estamos en contención reforzada. En aquel momento se decide que se mantiene en contención. Simplemente por dar un dato, el 23 de febrero, ya ha llovido, es cuando Italia decreta el cierre a efectos de actos públicos de toda la zona norte. Y ya para esas fechas ya evidentemente acumulaba ya cadáveres, víctimas mortales. Bueno, nosotros, teniendo en cuenta que teníamos una conexión plenamente abierta con Italia, decidimos que no hace falta nada. El consejo que se nos daba, de forma totalmente generalizada, era lavaos las manos. Esa es la gran medida que había puesto en marcha el gobierno. Se tiene que estar pegando. El día 4 ya tiene bronca, literalmente, con el País Vasco y con la Comunidad de Madrid, que le están pidiendo ya que tiene que adoptar medidas más fuertes. Y en ese informe estaba reconociendo a los ojos de la policía, porque los propios agentes le estaban reclamando más medidas ante la evidencia de lo que veían todos los días, y les reconoce que tienen preparado el protocolo de salto, es decir, para pasar de esa contención a mitigación o a contención reforzada, pero que no lo aplican porque todavía no han recibido la orden. En cuanto recibamos la orden, no os preocupéis que lo aplicaremos. Día 4. Día 5 de marzo, segundo informe. Directamente le solicita Interior, el mismo ministerio, a todos los agentes que ni se acerquen a los focos de infección. Y les dice que cada vez que tengan un caso, incluso sospechoso, no certificado, en los coches, en despachos, en instancias policiales, que ni se les ocurra tocarlo y que no permitan que el empleado normal, habitual, en materia de limpieza lo toque. Que hay que llamar a una concesionaria especializada y que ellos acudirán a limpiarlo. Vamos, que irá gente totalmente especializada en materia antivirológica. Bueno, eso el día 5 de marzo. Ahora hemos publicado un informe que ya a efectos económicos tenía un mes, alertando del tremendo impacto económico que venía, que es lo que hicieron absolutamente nada. Pasa el 8M, la famosa concentración feminista, y justo según pasa es cuando se permite el cierre de los colegios, cuando se empiezan a decretar determinadas medidas. Es decir, hemos estado perdiendo el tiempo cuando teníamos el ejemplo italiano desde el 23 de febrero. Y han decidido no hacerlo por un acto de absoluta irresponsabilidad. Y no contentos con eso, es que medio gobierno asistió a esa concentración. Es que medio gobierno estuvo presente y estuvo dando un malvado ejemplo, un maldito ejemplo, a toda la población de que no pasaba nada por concentrarse. En estos momentos está teniendo que salir, y hoy ha salido el mismo el presidente del gobierno y estos días ha estado saliendo el mismo Pedro Sánchez a decir que por responsabilidad personal nos pedían que no estuviéramos en concentraciones multitudinarias. Por responsabilidad personal, por la que usted no ha tenido, claro. Por la responsabilidad que usted no ha tenido ni personal ni pública. Por la responsabilidad que su ejecutivo no ha tenido y no ha querido tener, porque lo que han hecho es un acto de irresponsabilidad máxima, lanzando el mensaje contrario. Ahora nos dicen que no podemos darnos la mano, que no nos besemos, que no nos abracemos. Y en esa concentración estaban todos haciendo exactamente lo mismo que nos dicen en estos momentos que no hagamos. Es decir, lo que ha ocurrido en España es de una irresponsabilidad tal que para cualquier persona, para cualquier presidente, para cualquier político en otro país le habría costado el cargo. Pero como aquí no pasa absolutamente nada con esta gente, es increíble lo que está ocurriendo. La dimensión de la crisis económica en la que nos estamos metiendo es tremenda. Es tremenda. Y lo que acaba de anunciar esta semana el presidente del gobierno es un paquete falso, falso, en el que ni una sola medida real, en el que dice que va a aplazar el pago de impuestos, de unos impuestos que se pagan sobre los beneficios, cuando posiblemente ni haya beneficios. Dice que va a producir un ahorro y una inyección de dinero de 14.000 millones. Él sabe perfectamente que es mentira. Y es que aunque lo fuera, es un aplazamiento y se tendría que pagar unos meses después. Es falso. Él mismo está diciendo que está inyectando en las comunidades autónomas para que tengan más recursos sanitarios 2.800 millones. Es el dinero que le tienen reclamados en los tribunales las comunidades autónomas porque no se lo ha pagado en concepto de IVA y aplazamientos. Es el dinero que les debe y sabe que se lo debe. Dice que va a meter 1.000 millones más en un fondo de contingencia. El sistema LOFCA exige que se pongan encima. Es más, esos 1.000 millones ya estaban presupuestados. O sea, todo lo que ha lanzado es trilerismo, todo lo que ha lanzado es irresponsabilidad, es increíble. La gestión frente al coronavirus de este gobierno, si todo el resto era lamentable, de verdad que es un hito en irresponsabilidad de gobiernos.
cierto, Carlos, que es que tenemos el peor presidente en la peor crisis posible que está sufriendo el país. Mañana te vemos aquí con España a cuestas a las 22 horas, donde darás las últimas informaciones del coronavirus y de la situación en general de lo que está pasando en el país. Y además sabemos que vas a venir con nuevas informaciones que no se lo pueden perder nuestros telespectadores. Efectivamente, ahí estaremos. Pues un fuerte saludo, Carlos. Un abrazo. Hasta ahora.